Un dos sí. Acompañarnos, va a estar aquí con nosotros un mensaje de su saludo a la primera autoridad de la comuna de San Carlos, su alcalde, don Hugo Gervier. Poder disfrutar y poder sentirse tan contento, tan feliz de que este proyecto, que costó mucho y que tiene una historia muy larga, que la conoce mejor que yo, tan igual que yo, don David, el gerente operativo, y que logró entrar con casi una hora antes para que pudiera aprobarse finalmente después de 800 departamentos, después de 600 mezclados con casa, finalmente con una fusión de lo que fue este proyecto de realidades que hoy día tenemos y que no es menor, casi 400 viviendas, 398 o 88. Total, ya lo vi. Pero son altos. Bueno, que se me dio al revés al propio, pero no importa, porque la alegría y el entusiasmo y el estar aquí después de que costó que la lluvia nos abandonara, que igual entregáramos viviendas, que hoy día celebráramos, y que todo se puede cuando se quiere. Y cuando escuchamos al pueblo, escuchamos a la gente como lo hicimos, y como estaban de contentos, y hoy día no sé si están contentos, y si están contentos, yo creo que tienen que darle un aplauso a todas las autoridades. Pienso y no quiero equivocarme en estar sumamente contentos, sumamente felices. Bueno, y yo también, muchas gracias. Ustedes, las familias, lo que están viviendo hoy es un paso muy importante en sus vidas. Y por ello, enseguida queremos también escuchar qué ha significado este proceso. Hay historia detrás de esta construcción, de esta obra que se está entregando. Hay emociones, ¿cierto?, que es bueno compartirlas. Y es por ello que enseguida vamos a invitar a este podio a la secretaria del Comité Arbolada, la señora Loreto Ceballos. Para mí es motivo de profunda alegría y emoción en esta fría mañana entregar estas palabras en representación de los Comité Alborada, 27 de febrero, Valle Hermoso, Brisa del Sur y Felipe Cubillos, o sea, las 388 familias que integramos este hermoso conjunto habitacional y que gracias al Gobierno y al Ministerio de Vivienda hoy es una realidad. En esta hermosa y significativa ceremonia empezaré diciéndoles que esta historia comienza con una paradoja de la vida, la madrugada del 27 de febrero de 2010, cuando la mayoría de las personas que hoy estamos reunidas aquí nos vimos enfrentadas a la triste realidad de haber quedado sin algo tan digno como lo es un techo, siendo el barrio Parralito uno de los más afectados y del cual muchos de nosotros venimos. Fue así como a raíz de ese gran dolor empezamos a forjar el sueño de volver a empezar. Pero nadie dijo que sería fácil. Este caminar no estuvo exento de años de arduo trabajo, muchas dificultades y toques de puertas, sobre todo cuando vimos desmoronar este gran proyecto por falta de recursos. Pero a Dios gracias, siempre hay personas de gran corazón y vocación dispuestas a ayudar. Citando, por ejemplo, al ex concejal don Pedro Méndez Sánchez, quien nos orientó y nos guió hacia el entonces diputado don Franz Tauerman Muñoz, quien trabajó codo a codo con las autoridades del gobierno de ese entonces, quien flexibilizó los criterios para hacer posible este gran proyecto y conseguir estos recursos faltantes. Reitero nuestro especial agradecimiento al Ministerio de Vivienda y al Servio por su fiel compromiso de apoyar y concretar este hermoso conjunto habitacional, el que cuenta con amplios espacios de juegos y áreas verdes, además de una sede en la que podremos reunirnos para seguir construyendo nuestro futuro. Así como también agradecemos a la Municipalidad de San Carlos, encabezada por el alcalde don Hugo Yendías Cura,
y sus concejales, a la X Credit Hogar, al personal en terreno de la constructora Banro, al arquitecto y a todas las personas de estas instituciones que se unieron a este proyecto con la sola intención de ayudar y trabajar por un buen fin. Al igual que aquellas personas que iban en el Casa 212 dispuestas a trabajar y devolver las esperanzas a los que en esta isla habían perdido todo. Es por ello que al estar nuestras historias relacionadas, hemos querido brindarles un sentido homenaje desde la ciudad de San Carlos, aquí en la octava región, y dejar plasmados sus nombres en las calles y pasajes de nuestra villa Portal del Sur. Atrás quedaron la impaciencia, la ansiedad, los malos ratos y la desesperanza. Estos años nos han servido y nos seguirán sirviendo para trabajar unidos, aprender, conocer y relacionarnos como vecinos. Es así como podemos decir con orgullo que el sueño de 388 familias hoy se ve coronado con la entrega de la tan preciada llave de la casa propia. Y con humildad, dar gracias a Dios, decir misión cumplida y gritar un ¡Viva Chile, mierda! Nos adherimos al sentimiento de la señora Loreto, Loreto Ceballos. Sus palabras. Se han dado cuenta, ¿cierto?, de lo que ha significado para todos ustedes todo este tiempo y hoy día este logro. Vamos a hacer entrega simbólica de las llaves de su vivienda. Vivienda de su hogar. Doña Andrea Ulloa. Ahí en manos del alcalde de la comuna de Lugo y Bellido. Enseguida, doña Loreto Ceballos recibe de manos de la directora de Servio, región del Bellido, señora María Luz Bajardo, la llave de su casa. También, felicidades para ella. Ahora entrega su llave a Claudia Ortega. Ahí está entonces. María Luz Bajardo, para que Cristo incorporarse a la entrega de estas llaves. Se incorpora entonces en esta entrega llaves. Suave Urbán también entregando las llaves en este caso mal, porque recibe aquí sus llaves. Vamos a ver, eso es. Y gracias al soporte y al apoyo del gobierno de Chile han podido completar el sueño de la casa propia. Estas viviendas son parte de un proceso compartido, tenemos que ser en ese sentido justos, es un proceso compartido con el gobierno anterior que inició este proceso, armó la jugada como dicen los futbolistas y nosotros estamos haciendo el gol. Y en ese sentido yo quiero reconocer el trabajo del Estado de Chile en el ámbito de la reconstrucción, que creo que es muy importante. Al final del camino, lo que nos debe interesar a todos y a todas es que efectivamente las cientos y miles de familias que fueron afectadas durante el terremoto de febrero del 2010 puedan contar con una vivienda digna, con una vivienda que efectivamente fortalezca el desarrollo de la vida social
de cada uno de los lugares donde estas viviendas se construyen. Señalaré en este sentido que tenemos un mandato expreso de nuestra ministra Paulina Zaval, en el sentido de a diciembre de este año poder tener ya todas las viviendas vinculadas al ámbito de reconstrucción funcionando. En ese sentido hemos avanzado sustantivamente, hemos logrado recuperar muchos edificios que por diversos motivos quedaron rezagados en la región y también estamos inaugurando viviendas como las que estamos entregando hoy día, estas 388 viviendas de la comuna de San Carlos. Les deseo la mejor de las suertes, les invito desde ya a seguir trabajando con el Ministerio de Vivienda, mosquear sin ningún problema a nuestro delegado provincial, porque nos gustaría mucho en un tiempo más poder venir a inaugurar las ampliaciones de estas viviendas. Y por lo tanto, hoy tenemos un tremendo desafío. Estimados amigas, amigas, autoridades, de verdad ha sido una mañana tremendamente entretenida. No teníamos muchas expectativas, llegamos un poquito antes de las 9, había poca gente y la verdad que nos vamos muy contentos por tener la oportunidad, primero en primer lugar de haberlos conocido, de poderlos saludar a algunos y llevarnos la alegría de lavar el corazón de cada uno de ustedes por este gran logro, que no es un logro de nosotros, es un logro de ustedes. Y por lo tanto el aplauso final es para ustedes. Muchas gracias. Agradecemos ese mensaje. También lo dirigente, obviamente, la dirigente es un dirigente que ha hecho un trabajo encomiable. El conjunto habitacional Portal del Sur aquí en la comuna de San Carlos. Muchas felicidades a cada una de las 388 familias, 388 hogares. Pedro, con el corte de cinta estamos cerrando esta ceremonia. Solo nuestra de San Carlos estas 300. ¿Usted es la dueña de tierra? Ella, pues. La de ella. Ah, ya la de ella. Nadie ha podido recibir con la mansarda terminada o el segundo sí, piso. Sí, es que somos seis. Somos ya. Seis familias, digamos. Bueno, pero este es el ejemplo de lo que pueden hacer todos los demás.